Hola, buenas noches. Buenas noches. Probando mi audio, a ver cómo se oye. ¿Ya se escucha bien, señora Olguita? Sí, ahora sí. Sí, ya cambié, ya me compré mi cámara web, ya, para que se vea y se oiga bien. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas, maestro. Bien. Esperemos que no haya por ahí interrupciones del audio. Hasta ahorita me escuchan sin la voz entrecortada. No, se me oye claro. Yo se escucha bien. Ok. Es que de repente me dicen que se corta mucho la voz y la voz entrecortada, y cuando checo los videos no está cortada la voz. Entonces no sé qué pasa. En este momento se escucha muy bien, profesor. Ok. Bien, entonces vamos a continuar donde nos quedamos. Bien, ¿qué tenemos en pantalla, chicos? Adhesión, colonización y penetración. Ok. Entonces comenzamos a ver precisamente los procesos de la infección. Todo patógeno tiene un desempeño importante en la ecología. Todos los microorganismos desempeñan un papel en la ecología. Estuvimos viendo las relaciones entre estos. Todas estas relaciones no únicamente se dan entre microorganismos, sino entre organismos superiores. Es decir, los microorganismos como bacterias, como virus, también tienen una acción benéfica en el organismo, en los sistemas, a lo que llamamos organismo saprófito. Muchas bacterias también son comensales. Por ejemplo, algunas bacterias en la piel humana se encargan de sintetizar ciertos ácidos grasos que ayudan como antibióticos naturales, etcétera. Algunos hongos también proveen ayudas importantes, colonizan ciertos tejidos o ciertas zonas para evitar que otras bacterias invadan. La flora bacteriana normal es competente en el sentido de que van a consumir los recursos del sitio para evitar que las bacterias invasoras, es decir, transitorias, se vuelvan patógenas, se reproduzcan o comiencen a medrar y entonces produzcan lo que se conoce como una infección.
Estas relaciones estrechas de los seres vivos también pueden incluir a los microorganismos. Hay un tipo específico de virus, que se encargan de destruir bacterias en su proceso de reproducción. A estos virus se les conoce como bacteriófagos. Los bacteriófagos fueron objeto de estudio por mucho tiempo y se comenzaron a utilizar como terapéutica contra las infecciones. Antes de los trabajos de Pasteur, antes del nacimiento de los postulados de la infección, de los postulados en los procesos bacterianos o de la patología o patognomía de las bacterias, se utilizaban estos bacteriófagos que eran virus diluidos y que se daban como inoculación a personas enfermas y entonces se curaban. Es decir, se estaban utilizando los bacteriófagos antes de los antibióticos. Surgen las nuevas teorías, surgen los antibióticos después con Fleming, al descubrir la penicilina, y cómo la microbiología ya tenía todo instalado. Ahora viene la microbiología médica y surge parte de la farmacología en contra de las infecciones. Se abandona el uso de los bacteriófagos, de estos virus, ¿ya? Revisamos entonces además las vías de la infección. ¿Alguien me puede hacer un resumen corto de lo que es la infección, las vías que sigue y de qué se trata? Es un tema que ya revisamos, muchachos, que ya lo vimos y que en teoría ustedes deberían de por lo menos referir. Lo de cuando hay inflamación, temperatura, en el área infectada, ¿esa parte o...? Esa es la tríada de la infección, ¿sí? El calor, rubor y dolor. Ajá. Y cuando se instala, lo demás que se le conoce como edema, ¿verdad? Es característico. No, yo me refiero a el reservorio, el agente... Es una cadena de infección, lo que habíamos visto anteriormente. El reservorio es el vector que es spray aerosoles. ¿Ah? El reservorio que dice usted que es el que es igual a vector, que son de la superficie contaminadas, que son medio de transmisiones para la infección, ¿no? Exacto. Que viene siendo el fomites. El fomites, ¿verdad? La superficie contaminada. Así es. Entonces, tenemos el reservorio. ¿Qué es el reservorio? El hábitat vector. Exacto, el hábitat. ¿Recuerdan el reservorio del ántrax? Sí, era en los charcas de agua, en los ríos. El fondo bacteriano en descomposición de las charcas, ¿verdad? Sí. Después de eso, tenemos entonces, es el reservorio. Luego, el agente. El agente tiene que moverse. ¿Cómo se mueve? ¿Tiene patitas? ¿Tiene alas? No. Pues aeróbico, anaeróbico. Exacto. Esos son los vectores, los medios que va a utilizar. Partículas de plantas secas en el aire, partículas de polvo, partículas de arena, partículas de vegetales, insectos, la pulga,
gotitas de saliva de la respiración, gotitas de saliva del estornudo, el suelo, la tierra, etcétera. ¿Se entendió lo que es entonces el vector? Sí. Ok. Sí, maestro. Vamos a hablar, por ejemplo, ¿cuál es el reservorio de un dermatofito? El que produce la onicomicosis. ¿Cuál es el reservorio? ¿La uña? La epidermis y la uña. Ese es el reservorio. Entonces, ¿por qué se da la infección de la onicomicosis? Si el mismo reservorio es la propia epidermis. ¿Alguien me puede explicar entonces cómo encaja aquí este proceso? El hongo habita en la epidermis. Ahí es saprófito, está cumpliendo una función. Vamos a decir que el hongo es flora bacteriana normal, flora bacteriana transitoria o flora bacteriana patógena. Patógena, ¿no? En el caso de la piel sería normal y ya cuando exacto. Se mezcla con alguna otra, en el agente externo, en la uña, en alguna fisura de la uña, ¿ya sería ahora sí patógena? Exacto. Hay algo que ocurre. Lo que está cambiando, muchachos, es el terreno, ¿sí o no? Sí. Sí, cambia. Sí, cambia. Entonces, el reservorio, Ciudad de Querétaro. El agente, fanáticos del fútbol, ¿qué ocurrió? Que se volvieron patógenos. ¿Escucharon las noticias? ¿Qué pasó allí? Sí, maestro, pues hubo un enfrentamiento entre las barras de los equipos y pues ahí se agarraron. Ok, entonces les voy a explicar. Gente normal, en un proceso anormal que fue una pandemia en la cual se dedicaron a estresar a la gente, a asustarla, a no darle información, a no empoderarla, se cancela todo. Sensación constante de zozobra, golpe a la economía, ruptura de los valores familiares, ruptura de las relaciones. Salimos de esa. Llévenlos todos estresados, todos agresivos, y llévenlos a la cantina más grande del mundo. ¿Por qué es la cantina más grande del mundo? ¿Cuál va a ser el resultado obvio? Ustedes díganme. Emborracharse y pelearse. Entonces, no era obvio que tenía que ocurrir eso. No hay que ser un genio para saberlo. Que llevas a un montón de gente estresada a la cantina más grande del mundo, ¿creen que no se iban a pelear? Obvio. Hay que ser tontos para creer lo contrario, ¿verdad? Y si estuvieron allí, doblemente tontos, que tenían que haber sabido que era una bomba, una dinamita, con la mecha corta. Lo mismo va a ocurrir con los microorganismos. ¿Por qué un dermatofito afecta la uña y la destruye? Porque hay un cambio en el terreno. Hay un cambio en las condiciones de su reservorio, de tal manera que ese reservorio ya no lo quiere y ahora trata de buscar y profundizar en la uña y entonces producen cambios del tejido. Eso, todo eso va aunado al hecho de cómo el organismo que vive tranquilo en su reservorio, en su hábitat, ve la oportunidad de salir, encuentra un vector, ese vector se mueve,
sean spray en el aire, aerosoles, partículas, un dedazo, sangre, fomites, el celular en la cara, los platos sucios, una cuchara, una aguja contaminada, un instrumental mal lavado. Ese es el vector. Llega y entonces va a tener una puerta de entrada, la penetración. Después de eso viene la adhesión, va a tratar de agarrarse en el sitio para no ser expulsado. Luego la colonización prolifera a través de la colonización y entonces se da la infección. ¿Se entendió el proceso, muchachos? ¿Sí se entendió? Maestro, sí, 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 lo que estoy anotando. Sí, se entendió. A ver, maestro. Yo... ¿Sí? Pero si nos viene otra vez, la verdad, ya le agradezco. Yo que venía manejando, maestro. Ok. Entonces, llega el sábado en la noche y tienes una cena. La botana, el... Okay. Lo que sea. Y agarras todos los vasos y los avientas en la pileta llena de agua. ¿Qué pasa al día siguiente cuando vas y tocas esos platos? Alguien que me platique. Perdón, ¿cómo fue la pregunta? Es que te fue, okay. Entrecortado. Ya empezó a escucharse entrecortado, muchachos. A ver, díganme. ¿Todos escucharon entrecortado? No, yo no. Yo sí alcanzo a escuchar bien. Entonces, quiero entender que nada más hay uno o dos de ustedes que siempre escucha entrecortado, ¿es correcto? ¿O es mi equipo? No, es que a veces es la ¿cómo se llama? Bien. El internet de uno, el mío. Ok, ¿saben por qué les pregunto, muchachos? Yo tengo contratado 100 megas, entonces quiero saber si me están tomando el pelo el proveedor. No. No, profe, no. O el de usted está bien porque yo sí lo escucho bien. Ah, ahí está, entonces, ya, mi duda era esa, o era mi proveedor o era el de alguno de ustedes. Ese es uno de nosotros. Repito, para los que me escuchan bien, tienes una fiesta en tu casa, se juntan todos los trastes, te da flojera lavarlos, los avientas todos en la pileta llena de agua para que se remojen. Llega el domingo... En la mañana te sigue dando flojera, te sales de paseo, regresas en la noche y ahora sí los voy a lavar. ¿Cómo encuentran esos platos? Platíquenme. Completamente lleno de baba. De baba. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? De baba. No, dije baba y por el agua y un olor como burbujas. ¿Saben qué es esa baba que tocan que parece baba? ¿Alguien sabe qué es esa? Y no es baba, parece baba. ¿Qué es? Se descompone todo lo ¿cómo se llama? Las materias que... Okay. Es una fermentación, maestro. Ah, hay algo de eso. Estas bacterias se ponen de acuerdo unas con otras. Así como los fanáticos que nomás se voltean a ver y órale, carnal, ni siquiera se conocen y hacen bulla. Y entonces se sincronizan, se comunican una con la otra. Y entonces sí. Van a formar a través de un metabolismo un medio adhesivo que se llama... biofilm, placa, biofilm, biopelícula. Ah, sí, la habíamos visto ya anteriormente. Esa biopelícula es el medio de adhesión, es esa baba. Ok. Todas se pusieron de acuerdo, se sincronizaron, produjeron la baba y se adhieren. ¿A eso cómo se le conoce? Sensibilidad de
Quorum. Quorum sensing. Lo investigan. ¿Qué es la sensibilidad de quorum bacteriano? O sea, quorum sensing. ¿Se entendió? Ok. Y así se logra. Los hongos, onicomicosis, adhesión en la placa unguial, en la uña. ¿Cómo se le conoce a eso? Quorum sensing de los hongos. También ellos tienen quorum sensing. También forman biopelículas. También se protegen. Por eso es tan difícil erradicarlo de la uña. Ahora sí ya están entendiendo. Sí. Entonces también los hongos tienen quorum sensing. Entonces fíjate. Algunos microorganismos, algunos tipos de bacterias especiales tienen pelillos, peelings. Esos peelings se adhieren fuertemente a los tejidos y evitan ser expulsados. Sobre todo, bacterias de tipo que colonizan las vías respiratorias superiores. Se adhieren fuertemente y evitan ser expulsados con los estornudos, con el moco, todo eso. Logran la adhesión. ¿Sale? A través de esa capacidad del quorum sensing, sensibilización del quorum. ¿Sale? Entonces, una vez que se adhieren, encuentran lo que están buscando, calentito, alimento, etcétera, y entonces viene la colonización. ¿Qué es la colonización? ¿Alguien me la puede explicar? Pues es cuando llegan todas las bacterias hacia ese medio, ¿no? Y se reproducen ahí. ¡Ándale! Imagínate, Los Ángeles, California. Este de Los Ángeles, Vermont y Vermont y Johnston. Hay una casa en la esquina. ¿Cómo sabes que los que están allí son mexicanos? Díganme. Porque traen sombrero, güey. Vamos a hacer un cliché. No, nomás fuera eso, no. Díganme, ¿cómo saben que son mexicanos? ¿Por el tipo de vivienda y vestimenta? ¿Por la forma en que hablan? No. Se los voy a decir literal, ¿eh? No me acusen de malinchismo ni nada, porque esa es una realidad social. Por el color. Alguien de allá. Sí, por el color, por su forma de no, por su no. Físico. Dice, llega uno y al mes son 30. Y cada fin de semana tú los ves allí, el jolgorio, la chela, la bebida y el escándalo. ¿Ya vieron? Díganme si les suena eso o lo estoy exagerando. Pero sí es cierto, y hacen su colonización, hacen su colonia. ¿Ya viste? Sí. Llega uno, y luego llega el otro, y luego llega el otro, y a razón 30, y todos amontonados, hay comidita, hay bebida, y hay escandalito. ¿Ustedes creen que se van? Ahí está, muchachos, entonces ya se entendió. Esa es la colonización. Esa es ¿vale? la colonización, sí, es cierto. Luego habla de la penetración. No conformes con habitar en cierto tejido, migran a otro más profundo y se van a profundidad, penetran. Es decir, invaden, por ejemplo, sangre, barrera hematoencefálica, líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal, etc. ¿De acuerdo? Ok. En ese proceso, les dije, hay bacterias que tienen diferentes estructuras específicas como frimbias,
Flagelos para moverse o fimbrias para aferrarse, se agarran fuertemente. Todo este proceso de infestación celular, los recursos, les permite entonces colonizar y proliferar a tal grado que comienzan a afectar los recursos del lugar. Una vez que comienzan a utilizar y a metabolizar los recursos del lugar, empiezan a producir basura. Esta basura puede despertar al sistema inmune y entonces produce síntomas. La basura, muchas de las veces, son enzimas que producen estos microorganismos que afectan al tejido y entonces que penetran a través de esto. ¿Sale? Y esa es la forma en que se da la infección una vez que se ha producido el daño y el sistema inmune reacciona. Allí es cuando sucede. Esto explica por qué hay ciertas infecciones que son inadvertidas, son mudas. Y entonces termina la infección con la muerte del paciente. Porque su sistema inmune no está al 100. ¿De acuerdo? ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, cuál sería un ejemplo de un paciente con su sistema inmune comprometido que no reacciona ante la infección? El VIH, maestro. Ese es los uno. Diabéticos. También ese es otro. Lupus eritematoso, paciente trasplantado que le están dando esteroides, etcétera. Pacientes sí. Oncológicos también. También. Miren, una vez me tocó un paciente, imagínense, paciente diabético, me llama. Me dice, ¿me puede recibir? Tengo una herida. Llega, veo un tipo de más, como 1.90 m, unos 100 kilos de peso. No, como 120. Las botas tipo de sendero y desabrochada una, de que ya no le cabía el pie en la bota. Yo dije, no, esto no está bien, nomás con ver la bota. Se sienta, lo descalzo, e inmediatamente el olor lo delató. Pie diabético, pero la cerecita del pastel me dijo, es que me puse fomentos. Se le agregó una superinfección, una sobreinfección por una quemadura, muchachos. Entonces, no conforme con su mal perforante plantar, su úlcera contaminada, agréguenle una quemadura, sobreinfección. ¿Se entendió lo que es una sobreinfección? Sí, maestro. Una tras otra. Ahí se metió todo. Y entonces le dije, a ver, señor, dígame qué está tomando ahorita, qué se está medicando. Me empezó a decir lo que estaba tomando. Le dije, oiga, ¿por qué? Me dice, es que desde hace unos días traigo un gripononón. ¿Ustedes qué dirían? Vean las condiciones del paciente y me dice, traigo un gripononón. ¿Ustedes qué dicen? Su sistema inmunológico muy bajo. Ok, le dije. ¿COVID? Pues es COVID. No, le dije, señor, ahorita tiene que ir a urgencia y a internarse. Lo que usted tiene es una sepsis. Tiene una sepsis. ¿Qué es una sepsis? Regándose. ¿Su infección su infección regándose por el organismo? Algo así. Una sepsis es
un estado inflamatorio severo de todo el sistema en respuesta a una infección descontrolada, que tiene el riesgo de utilizar las vías hemáticas, la sangre, invadir a todo el huésped y matarlo en 24 horas. ¿Ya vieron lo que identifiqué? Ahora... ¿Lo identificó con la sobreinfección, maestro? Pues imagínate que le diga, ah, sí, está bien, mire, vamos a hacer lo siguiente y ahí chido con su griponón, ¿verdad? Ajá. ¿Vale? Ok, entonces ustedes van a investigar y se van a dar cuenta, COVID versus sepsis. Se van a dar cuenta que la sepsis es muy difícil de diagnosticar. Sí, se puede confundir con COVID, se puede confundir con un simple catarro, etcétera, que se parece mucho al COVID y que muchos médicos mexicanos y en Latinoamérica salvaron vidas debido a que dijeron, son muy similares el COVID y la sepsis, los voy a tratar como que si fuera una sepsis, y le salvaron la vida a la gente. Luego vienen otras organizaciones y nos empiezan a decir, no se trata igual, y ahí aumentó los índices de muerte, una vez que les prohibieron actuar. Es que ni siquiera ha habido autopsias. Pues no, pero si toda la vida lo tratan asintomático, ¿por qué ahora no? ¿Se fijan? Esto te explica por qué en los Estados Unidos los informes que dieron a luz a través de un médico que investigó que hay 270 mil muertes al año en los Estados Unidos por error médico. ¿Les parecen pocos o muchos? Pregunto. Yo creo que ¿usted? Muchos. Ajá. Yo creo que ¿sí? Pocos, nuestro, no identificaron a todos, al parecer, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que México tiene un sistema de salud mejor que el de Estados Unidos? No. No. Por lo tanto, no es lógico pensar que muchas de las muertes que ocurrieron durante el COVID, la pandemia, pospandemia y actualmente, son producto de la negligencia médica, ¿sí o no? Sí. Sí, mucho. ¿Ya cayeron en cuenta entonces? ¿Eh? ¿Verdad, muchachos? Entonces, ¿cómo es posible? Pero que también después... depende, profe, perdón, porque, por ejemplo, en nuestra ciudad, bueno, los que somos de Tijuana, sabemos que también Tijuana es de las principales ciudades de turismo médico, porque mucha gente de Estados Unidos viene a tratarse con médicos de aquí, porque ¿ah? En Estados Unidos no dan antibióticos por cualquier cosa, no sí. Les dan paracetamol, no, o sea, entonces muchos también vienen incluso buscando el servicio de dentistas y todo eso, porque pues allá no, aparte de que es caro, no los atienden como aquí. Bueno, es lo que me han referido algunos pacientes, ¿no? Ok, eso es verdad, pero pregunta, ¿cómo les llaman a los que viven en Tijuana? Es mi duda. ¿Me tijuanenses? No, por eso pregunto, ¿cómo les llaman? Cachanillas los de Mexicali. Ajá. ¿Y cómo les dicen a los de Tijuana? Pues tijuanenses. Tijuanenses. Ajá, sí. Tijuanenses. ¿Tal y cual? Sí. Ok, pregunta. ¿El grueso de los tijuanenses puede pagar esos servicios de turismo? ¿Turismo médico? No. Ok, ahí no está. Todos. Es lo que quería escuchar, ¿verdad? Miren. Todo esto, lo que trajo la pandemia, es lo que se conoce como gastos médicos de bolsillo. Tuviste que pagar cuando no tenías por qué pagar. Ante la incapacidad del sistema, tuviste que gastar. Y ese es un ejemplo bien claro de lo que ocurrió allí, en Tijuana.
Entonces, yo vivía en Tijuana cuando me enfermé de COVID, llegué a los 76 de oxígeno, hospitales colapsados. ¿Qué creen que hice? ¿A dónde creen que acudí? Pues a un hospital privado. ¿Al otro lado? Okay. ¿A un hospital privado? No, lo que dije fue, familia, muchas decisiones en mi vida no tuve control sobre ellas, pero sí voy a tener control sobre mi muerte. No hay nada digno en morir, y mucho menos en la forma en que ahora la gente está muriendo, todo es indigno. Por lo tanto, quiero decidir sobre mi muerte y tener el control de mi muerte, y aquí me van a dejar. Y no quiero ir a ningún hospital para sencillamente recibir allí el maltrato, ponerme un número, olvidarse de mi nombre y dejarme en calidad de bulto hasta que me muera. Y ahí me quedé, sí, sin oxígeno, sí, sin nada, a la buena de Dios, y creo que esa fue la clave, a la buena de Dios. Me mediqué de una forma que se supone que no debería de haberme medicado, y eso me salvó la vida. Y sobreviví. Y aquí estoy. Entonces, hubiera engrosado la lista, ¿no les parece? Pues sí, maestro. Entonces, el conocimiento me protegió. Y la decisión, la mera neta, yo quisiera saber quién tiene la capacidad de tomar esa decisión que yo tomé. Entonces, muchachos, después de eso, literalmente nada me asusta. ¿Vale? Entonces, todo esto va aunado a una realidad de que las infecciones siguen siendo el azote del mundo. La gente sigue muriendo. Y entonces, ¿y los antibióticos dónde quedaron? En el olvido. ¿Por qué creen que ahora hay una crisis con los antibióticos? ¿A qué se debe? Ya viendo todo esto, los reservorios, el reservorio animal, el portador humano, reservorios inanimados como el fomites, que son la superficie, etcétera. ¿Sí? Formas de transmisión. Ya lo vivimos. Transmisión indirecta, transmisión directa, transmisión por contacto, por abrazarse, besarse, tocarse, ¿verdad? Díganme si no hubo un momento en la pandemia donde se dijo ni siquiera se abracen ni se besen, ¿verdad? ¿Se fijaron? Sí. Ahora, ¿alguien sabe y ha escuchado de lo que es la llamada resistencia bacteriana a los antibióticos? Sí. ¿En qué consiste? Pues es un tema principalmente de que ha habido mucha automedicación y las bacterias comienzan a hacerse resistentes a ciertos antibióticos. Ok, una bacteria tiene la capacidad de reproducirse rápidamente en un corto periodo de tiempo, más que un ser humano por su corta vida. De tal manera que en un espacio de unos cuantos, un año más o menos, podemos tener 700 generaciones de bacterias. Cada generación aprende de los errores del anterior. Cada vez que combates una infección, hay un reducto sobrevivientes que le pasan información a la siguiente y saben cómo resistir el antibiótico a través de un ADN en un paquete llamado plásmido. ¿Sí? Y de esta manera se van haciendo cada vez más resistentes. Esto explica por qué tienen que estar buscando y buscando y buscando nuevos antibióticos. ¿Sale? Entonces, chicos,
En unos cuantos años, más o menos en un lapso de aproximadamente 2 años, las bacterias pueden tener 74,500 generaciones. 74,500 generaciones. Eres afortunado si ves 3 generaciones de tu familia, el bisabuelo, el abuelo, la mamá, ¿da? ¿Sí o no? Ahora imagínate 74,500. ¿Cómo es posible? Esta gran capacidad de las bacterias de adaptarse al antibiótico, tarde o temprano nos produce las llamadas crisis de resistencia bacteriana. ¿De acuerdo? Díganme de qué abusamos según los lineamientos de sanidad para evitar el contagio. ¿De qué abusamos? De alcohol y de lavanda. De antisépticos. ¿Abusamos de ellos, sí o no? Sí. ¿Ustedes creen que dentro de un periodo de tiempo no vamos a tener ya una crisis de resistencia bacteriana por dichos antibióticos? Sí. Sí, bien. ¿Alguno de ustedes sabe actualmente, qué alerta emitió COFEPRIS respecto de cuidados de la salud? ¿Qué alerta emitió COFEPRIS? ¿Alguien sabe? Actualmente, ya este año, ¿alguien sabe? No. Ahí está el hecho de cómo la gente está más preocupada por un condenado partido de fútbol que por otras cosas. Muchachos, se las paso al costo. Tenemos una epidemia de salmonela en México. Estoy seguro que algún familiar de ustedes ya le dio la salmonela. En mi casa, 3 familiares con salmonela, 2 pacientes salmonela, hospitales de Guadalajara abarrotados. ¿Por qué? Por alergias respiratorias, ya ni siquiera COVID. Entonces, son estas 2 situaciones, muchachos, que nadie está hablando, que es un asunto feo. Tenemos en México 2 problemas ahorita emergentes, hablando de esto, de las situaciones del sistema inmune y de las infecciones. 1, salmonela. Noviembre, diciembre del 2021. ¿Sabías que ahí hubo brotes de salmonela en varios estados? No. ¿Cuál fue el culpable? La cebolla. ¿Sabían eso? No. Sí, la cebolla, ¿cómo se llama? Agarra bacterias nada más en el ratito que queda a partir. ¿Dónde identificaron estas cebollas? Chedraui, Costco, Soriana, Mega Mercado, etcétera, Walmart, ¿ya viste? Todas esas tiendas que agandallan la producción llegaron contaminadas. Sí. Actualmente hay otro brote de salmonela. ¿Gracias a qué? ¿Alguien sabe gracias a qué? ¿A la carne? ¿Eh? ¿A la carne? No, eso va a ser después, más adelantito. Pero el salmonela es de las heces, ¿no, profe? Ok. El durazno melocotón es 1. Tengan cuidado con ese y al ratito van a salir otras frutas. Alguien me dijo, oiga, entonces ya no vamos a comer nada. Efectivamente. Por el método de riego, creo que es donde contaminan, ¿no? Con las aguas negras.
Sí, en cierta medida, ¿no? Pero fíjense bien lo que les estoy diciendo. Ahorita es esto. Al rato, carne contaminada. Y enseguida, ¿qué sigue? El agua. El agua. Entonces, no soy profeta, pero fíjense que hay un patrón, ¿verdad? Hablando de esto, de los reservorios, de las transmisiones, o son actos terroristas, o qué canijos está ocurriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Ante tanto cambio, ante todo lo que está sucediendo, los reservorios se están rompiendo. ¿Cuál es el reservorio? Dice, reservorio animal, patógenos que afectan animales domésticos, salvajes, pueden infectar a humanos. ¿Alguien conoce el reservorio de algunos hongos que pueden afectar la uña con onicomicosis? Reservorios animales, ¿alguien sabe? No, se los digo. Hay un hongo que produce onicomicosis que se llama Onicosporum canis. ¿Sabes cuál es el reservorio de la Onicosporum y de varias especies de Onicosporum? El hocico de las mascotas. El hocico del perro, del gato, de borrego, caballo. Ahí está. ¿Ya vieron? ¿Cuál es el reservorio? Entonces, paciente femenina mayor de 50, alrededor de 60 años, veo allí onicomicosis y parte de mi interrogatorio, ¿qué crees que incluye? Que si tiene mascotas, ¿no? Exacto, y no nomás que si las tenga, ¿ah? Que las tenga, ¿cómo? Pues limpias y cuidadas. Bien, chicos, no critico. ¿Alguno de ustedes duerme ahí con su perro trepado en la cama? Yo sí. Ahí está. Ese es number one. Number two. Se pone cariñoso y el perro quiere expresar su amor y te lame los pies. ¿Llega a pasar, sí o no? Sí, sí llega a pasar. Ahí está. ¿Ya vieron por qué onicomicosis? Ahí está. Entonces, el reservorio animal, y ahí se fue al ser humano a través del lengüetazo del perro. ¿Eh? ¿Cómo se le conoce a esta infección de un animal al ser humano? Zoonotia. Zoonotia. Bien. Virus del papiloma humano. Hay más de 100 variedades del virus del papiloma. ¿Alguien sabe cuál es el reservorio del virus del papiloma? Y no me voy a poner machista. ¿Cuál es el reservorio del virus del papiloma? Es el hombre. Exacto. ¿Qué parte del hombre? Si no me equivoco, su pene, ¿no? ¿Los genitales? Ese es como por fomites. El reservorio, lo siento muchacho, yo también soy hombre, pero tengo que decirlo en calidad de maestro. Primero soy maestro antes que hombre, ¿verdad? El reservorio del virus del papiloma, por lo menos el generalizado, es la garganta del hombre. La garganta. Entonces, ¿ya vieron qué es lo que pasa cada vez que vas y bebes de una fuente que no es la tuya? ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? Sí, maestro. Beber agüita de la fuente que no es tuya. Hey. ¿A quién es? Entonces, pues ahí está el canijo virus moviéndose. ¿A través de qué? Si esto lo llegaran a saber las feministas... O nos llevan a la plaza y nos queman porque somos patógenos, ¿ya? Les quitan las amígdalas. Nos quitan las amígdalas, ¿ya? Las de arriba y las de abajo.
No lo quise decir, pero sí. Las de arriba y las de abajo. Entonces, ahí está. Y eso es la situación, chicos, que todo es una cadena que dice uno, ah, caray, ¿en dónde me va a brincar? Para eso son las técnicas asépticas. Para eso es la bioseguridad, ¿sale? Esto explica por qué de repente hay portadores humanos que no presentan, dice, son tanto las personas que presentan síntomas evidentes de la enfermedad, que se encuentran en el periodo de contagio, como aquellas que son asintomáticas, que sin embargo son capaces de diseminar la infección. Se puso de moda el COVID en asintomáticos. ¿Alguien entendió el concepto de cómo era eso de que el COVID y asintomático? ¿Alguien entendió eso? Es que no desarrollan ningún síntoma, maestro. Exacto. ¿Verdad? En el proceso en el que se instala el virus hasta que te da los primeros síntomas, se le conoce como periodo de ventana en el que está incubándose el virus hasta que te producen los síntomas. Allí, en ese proceso, eres asintomático y puedes contagiar, ¿sí o no? Sí. Y una vez que ya eres sintomático, ahora sí, ya, todo el mundo se aleja y X, Y. Sí. Entonces, pues sí puede existir eso. Mucho. ¿Cómo? Ya para eso ya infectaste a varias personas. Sí, de hecho, por ahí hubo, no recuerdo exactamente dónde, que se celebró una boda y que literalmente el 90% de los asistentes resultaron COVID positivos en esa boda. Ahí está un ejemplo. Sí, sí. ¿Ah? Pero como nos han vendido tantas películas de Hollywood, ya nos las han jugado tantas veces, como Pedrito y el Lobo. ¿Se acuerdan del cuento de Pedrito y el Lobo? Así es, maestro. Sí, profe. Ya después nadie creía. Ah, entonces, ¿ustedes creen que la gente tiene razón para desconfiar? ¿Sí o no? Pues sí. Sí, claro. Entonces, ¿por qué todo un proceso ahí de montadores montando la noticia, etcétera, manipulando la información, viene el COVID y qué esperaban? ¿Cómo esperaban que la gente reaccionara inmediatamente crédula? No, entonces, ¿de quién es la culpa que la gente sea incrédula y que luego les pongan ahí etiquetas de vacunas, anti-COVID, anti-no sé qué, anti-el-otro, ¿verdad? Cuando literalmente ellos produjeron esa desconfianza generalizada. No reciben su responsabilidad. Entonces, fíjate cómo conocer todas estas cosas. Te vuelves sabio y también te va a hacer sufrir. Porque literalmente la ignorancia te da la felicidad. Cuando ignoras tantas cosas, vives la vida feliz, y cuando no, miedo a todo, ¿verdad? ¿Verdad, muchachos? Sí, es maestro. Sí. ¿Alguien le ha dado palomitas de maíz a un niño pequeño, entre 2-3 años de edad, palomitas de maíz? No. Sí, se sueltan del estómago. Sí, no. ¿Eh? Se sueltan del estómago. Ok, ¿qué más? Nada más, ¿no? La asfixia por la cascarita que deja la palomita de maíz. Ah, ¿quién tuvo ya una experiencia de esa cascarita? ¿Quién tuvo experiencia, bueno, ya con eso? Es que no nada más los niños lo uno mismo. Bueno, adultos no tan funcionales, ya vamos aclarando. Pero sí, yo como palomita y cascarita me ahoga. Ok. Entonces, vean a lo que voy, muchachos. Yo estuve en el departamento de urgencias. Mira, yo vi niños ahogados hasta con la condenada cascarita de una palomita.
Y yo he visto por ahí gente que les deja ahí el bocadote y el niño así, así, y a mí me da una ansiedad ver que el bocadote que se comen y todo. Y dije, óyeme, a prueba de todo, ¿ah? ¿Sale? Así es. Entonces, ahí está, estoy hablando de esto. Entonces, ya estuvimos viendo aquí los portadores, el reservorio inanimado. El reservorio inanimado más común son los fomites. Superficie. ¿Cuál es el fomites de moda, muchachos? El fomites de moda. Las gotículas. No, aparte, el fomites de moda y hasta ahí de clases sociales, ¿verdad? ¿El celular? Exacto. No hay peor fomites que el celular. Sí. Entonces, tienes que tratar tu celular como fomites. ¿Verdad? Ok. ¿Por qué en los Estados Unidos el 87% de los celulares que se adquieren son iPhone? No se ensucian. Tienen una especie de cristal mega resistente bacteriano. Es fácil de desinfectar. ¿Por qué? ¿Eh? Pensé que por desechables. ¿El iPhone es desechable? No, profe, es un chiste de nada. Es que o se les rompe fácil o se les saca la pila rápido. Ah, ok, sí, sí. Sí, pero más o menos, ¿sí saben por qué se vende tanto iPhone en Estados Unidos? Por lo que dijo usted, ¿no? Que es... Ok, ¿qué pasa cuando tú envías un WhatsApp de un iPhone a un iPhone? Sabe, maestro, no tengo iPhone. No, yo tampoco tengo iPhone. No, bueno. El globito aparece azul. El globito de texto aparece azul. Y cuando te lo envío a tu iPhone, te lo envía un pobretón con un Android, aparece verde. Entonces, iPhone utilizó la estrategia de hacerte bullying social, pobretón. Así es que te sientes presionado en el grupo para comprar un iPhone porque te van a decir pobretona por no tener un iPhone ahí en el chat, en el grupo, ¿ah? ¿Sí se fijan? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque efectivamente son conductas reproducibles que al último afecta la credibilidad de los sistemas y entonces esto va a recrudecer en la supervivencia del paciente mal informado, que ya no cree nada. Entonces, esa es la labor de los trabajadores de salud, tratar de recuperar la credibilidad, ¿verdad, muchachos? Sí, así es. Bien. Entonces, los medios de transmisión, ya estuvimos viendo algo, los medios por contacto. Perdón, algo así de los inanimados, también hablamos, por ejemplo, los alimentos, ¿verdad? Ahorita la salmonela. La leche, que hace poquito hubo un brote de cólera en Estados Unidos por leche contaminada e incluso que ya había sido pasteurizada, fíjense. ¿Sale? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la leche ahorita. Entonces, los medios de transmisión, ya vimos ahí contacto, contacto directo, contacto indirecto, las gotículas, los aerosoles secretados, como tal, ya vimos el contacto besar, el contacto sexual, por ejemplo, transmisión mediante la placenta de la madre y del bebé, transmisiones por rasguños, mordeduras, picaduras de animales a una persona. Y hasta hace algunos años por ahí hubo un brote importante infeccioso en la piel en Beverly Hills. ¿Por qué ocurrió eso? Porque había un grupo que se robaba la grasa que sacaban de las liposucciones.
incautaban todos los kilos de grasa que le sacaban ahí a las gorditas en las liposucciones. ¿Qué creen que hacían con esa grasa que se robaban? Cosméticos, jabones. Exacto, jabones carísimos, ¿verdad? ¿Ya vieron? ¿Y en dónde? En la Tierra de las Libertades. Entonces, nada es como lo pintan, ¿verdad? Rasguños, mordeduras, picaduras de animales de una persona, etcétera. Los que viven en el norte, Patijuana, aguas con la garrapata, y desde ahorita se los estoy diciendo, ¿ah? Tengan cuidado, ya llega la garrapata. Y no nada más en Tijuana, profesor, acá por mi zona también. También. ¿Por qué? ¿Por qué la garrapata? Ya fueron avistados venados donde antes no había. Contacto de los perros, de las mascotas con él, y ahí se va cerrando el ciclo de un parásito con otro, de un reservorio, de un vector al otro. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, Justin Bieber tiene una enfermedad crónica. ¿Saben qué enfermedad tiene el Justin? Y creo que es la misma de esta. No es la misma de la Selena Gómez, no. De Justin. ¿Qué tiene él? Enfermedad de Lyme. L-Y-M-E. Lyme. Y es por la garrapata. Es la misma que tiene la Thalía, profe. Exacto. La Thalía, ¿eh? Que por el tiqui 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 que se vuelve loca. Sí, entonces es crónica degenerativa. Y el tratamiento es mediante los síntomas, ¿eh? ¿Pero esa garrapata que no está en los venados? La garrapata tiene su ciclo, aumenta la población, se trepa al venado, de ahí a otro animalito, luego a otro, el coyote cruza la cerca, ellos no tienen pasaporte, al ratito ves un mapache ahí, ¡ah, canijo, un mapache en Tijuana! ¡Ah, canijo, un mapache acá en Nuevo Laredo, en El Paso, acá! Y ahí te deja la garrapata porque tu perro se le arrimó y al ratito te la pega el perro. Y ni cuenta te diste, y la traías allí entre el cabello, en el nacimiento, ahí en la nuca, y ahí estaba pegada la garrapata, porque tú duermes con tu perro, que lo quieres tanto, que hasta el apellido le vas a poner, y esa es la consecuencia, ¿me siguen? Sí, y es la garrapata el macho, que es el más chico. Exacto, ¿no? Sí. Ah, entonces, eso es lo que se parece más al podólogo. Y es parte también de donde hay potrero, donde hay ganado. Ahí. Exacto, allí, pero vienen y van y tienen su ciclo y se van moviendo. Entonces, cuidado para los que están ahí en contacto con ganado y todo, ¿verdad? ¿Sale? Bien, ¿y por qué la garrapata? Dice la garrapata, ¿por qué se parece al podólogo? Porque está pegado. Obvio, ¿no? ¿Eh? Porque está pegado. Porque garra pata. Ay, profe. Entonces somos los más peligrosos, somos los de la enfermedad de Lyme, porque garra pata, ¿sale? Entonces somos los vectores, ¿eh? El podólogo, ¿eh? Garra pata, ¿eh? Ahí. Transmisión por un vector, generalmente un artrópodo. ¿Qué es un artrópodo? Un artrópodo es una familia de insectos. Insectos. Artros, articulación, podos. Patas de articulaciones. Entonces hay muchos artrópodos. ¿Eh? ¿Como el cien pies? Ándale, ese es un artrópodo. La araña,
Arácnido es otro artrópodo, el alacrán también es arácnido, la araña es artrópodo, perdón, la hormiga es artrópodo, pero no es arácnido, es de otra clase. Entonces es una gran familia, ¿sale? Después de esta familia ya vienen los diferentes géneros. El género arácnido, el género anélido, el género crustáceo, el género tal. Dice vinchuca, mosquito, etcétera. ¿Sale? Ahorita hay que tener cuidado también con cuál, la chinche, la besucona. La enfermedad del beso. La chinche. ¿Qué ocurre con la chinche cuando pica? Altera el sistema inmune y andas como que si tuvieras lupus. Se inflama el tejido, manchas en la piel, pápulas, etc. ¿Y todo comenzó por qué? Porque unas chinches picaron a un niño en los pies. Y cuando revisé al niño y vi las pápulas y saqué la historia y todo eso, pues resultó que era esta enfermedad por artrópodo y el niño tuvo que ser tratado así. Entonces, fíjense, yo como podólogo identifiqué que había recibido esas pápulas extrañas. La analicé con el dermatoscopio y era característico de picadura de insecto. Entonces, tú te vas al Google y pones imágenes, pápulas, tipos de pápulas, y vas a ver una gran variedad de pápulas. Y hay pápulas características de picaduras de insectos, de artrópodos. Ahí les paso eso. O sea, de esto se trata, muchachos. No se trata nada más. Llegó la hora, el maestro está hable y hable y hable. No, chicos, ustedes ay, no escucho. Se dejó de escuchar. Ah, pensé que era yo. No, yo igual ahora pensé que era yo, pero se dejó. Ahora sí es internet, profe. Sí, se fue. Hace rato también. Reclame los 100 megas. Hace rato igual. Los 100 megas, maestro. Nada. Como dice la diapositiva, ya. Ya vieron que no era yo, era él. No soy yo. Ándale. A lo mejor lo van a ver ahí, pero les estoy diciendo, chicos, me siguen. Bueno, se fue mucho tiempo. No, profe, se nos fue. Que se fue por minutos. ¿Cómo? Se fue como por un minuto. Se fue su señal. Nos quedamos sin su voz. Se volvió a ir. Se volvió a ir, maestro. Reclame sus 100 megas, profe. ¿Hasta dónde me escucharon? No, tiene como un minuto, minuto y medio que se dejó de escuchar. Cuando dijo chicos, que buscáramos la imagen. Estoy aquí. Nos quedamos chicos, hablando de los tipos de pápulas. Chicos, ¿me escuchan? Sí. Sí. Corta, profe. Ya. Okay, ¿Hasta dónde dejaron de escucharme? Las pápulas. Cuando dijo que investigáramos las pápulas de insectos. Ok, entonces busquen el Atlas Dermatológico y, por ejemplo, yo les hablé de los artrópodos. Les hablé cómo estos son vectores. Pero, por ejemplo, te va a ayudar a ti identificar el tipo de pápula y el agente causal. Y yo les decía que recibí en mi consultorio a un niño que había sido picado por chinche. Pero él tenía una manifestación de enfermedad inmune. Y cuando yo, a través de mi servicio podológico,
identifiqué todas las causas, le dije, señora, su niño fue picado por una chinche, y entonces recibió tratamiento por eso, ¿verdad? ¿Sí me escucharon? Sí, profesor. ¿Qué quiere decir? Que no fue conmigo y nomás hacerle la quiropodia, ¿no? Y yo hice mi trabajo y vean cómo el podólogo también es parte del personal de salud, y aunque no somos derivólogos, sí es necesario a veces identificar un problema y derivar. ¿De acuerdo, chicos? Entonces ahí está el otro consejo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, está bien. Pues a poder investigar. Entonces les decía que el doctor Gil les va a dar dermatología. Váyanse metiendo ahí en un atlas dermatológico. ¿Ok? Ok. Entonces, si no hay más dudas, chicos, díganme y aquí nos despedimos. Muy interesante esta clase. Sí. En teoría tienen que ser la base para que ustedes sigan explotando el conocimiento, ya que saben que disponemos de muy poco tiempo. González, Carla, todos, tarea, pregunta, Carla. ¿Alguien entendió qué es tarea? Pues dijo lo de las pápulas, lo de los antrópodos y lo de que dijo COVID contra sepsis, ¿no? Okay. Básicamente, yo nada más les dije COVID contra sepsis. Que identifiques todo esto del cuadro de COVID contra sepsis para que veas cómo efectivamente las infecciones pueden confundirse. Y todo lo demás les dije, harían bien en investigar esto. No es precisamente tarea, no, pero no. Ustedes deberían de hacerlo, ¿eh? Sí, investigar COVID contra sepsis. Flagelos. Sí, porque eso sí tienen que entenderlo, porque es parte de aquí de los procesos como tal. Entonces, en la siguiente clase, ustedes síganle ahondando adelante aquí al manual, nos vamos a ir para adelante. ¿Qué sigue? Vamos a hablar del sistema inmune, vamos a hablar de los humores, de la sangre, etcétera, para que lean el manual. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, maestro, de acuerdo. Okay. Por eso quiero que vean esto de la sepsis, para que cuando veamos lo de sangre, se entienda cómo la sepsis se involucra con eso. No es la vía única, pero es un asunto terrible esto de la sepsis. Yo creo que cobró tantas vidas como el COVID. Porque antes del COVID, muchachos, antes del COVID, la sepsis ya mataba 40,000 personas al año en los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Bien. Sí. ¿Todo bien hasta aquí? Muy bien. Pues sí. Ok, perfecto. Entonces, hasta la próxima, muchachos. Acuérdense, ahí queda la clase grabada. Gracias a Fátima, que siempre está al pendiente ahí para hacérselas llegar, ¿de acuerdo? Sí, maestro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bye, bye. 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 Adiós. Bye. Adiós. Adiós. Gracias, hasta luego. Por nada, adiós.